parecía una enorme paleta de colores cuando sonaron los primeros acordes del vals. El conde se acercó a la marquesa. Ahora viene lo bueno. ¿Te parece? Imagínate, en cuanto se pongan a hablar se va a descubrir todo. ¿Quiere concederme este baile? Preguntó Alberto. Diana se volvió sonriente. Con mucho gusto, contestó. Muy interesante. La enlazó por el talle. En este momento... ¿Por qué no te gusta? Escuchá. No oigo nada. Los violines y las trompetas... Déjate de música, Laura. Alguien tiene que acabar. Es el patrón. ¡Eduardo! Hola, capataz. ¿Ocurre algo en la estancia? No, nada. No te preocupes. ¿Estás solo? Sí. Con Laura y los chicos, naturalmente. Estarán acostados. Laura no. ¿Pero qué te pasa? Nada. Shh, tu mujer. Hola, Laura. Buenas noches, Eduardo. Disculpa que venga a molestarte, pero por culpa del vallo, salí con él a echar un vistazo a los puestos y me tiró al pasar por la laguna. ¿Y te ha herido? Sí, un rasguño sin importancia. Pero si está lleno de sangre. Eso es lo malo. Fíjate si me presento así delante de mi madre, con lo impresionable que es. Sí, Raúl, acércate a la estancia y decirle a Vadillo que me mande una camisa. Ahora mismo, pero antes que Laura te cure. Pero si no tiene importancia. Lo haré muy bien, no te preocupes. Buena la has hecho. Tu mujer no tiene que saber. Tendrá que venir Santiago, el médico de mi madre. ¿Pero qué ha pasado? Fue un tiro, ¿verdad? Sí, pero apenas me rozó. ¿Quién disparó? No sé. Tal vez Damián, el pulpero. ¿Damián? No creo que tenga nada contra mí. Tiene lo peor, una hermanita que a vos te gusta mucho. ¿Y a quién no? Eduardo, no bromees. El día menos pensado te meterán una bala entre ceja y ceja. No tenés remedio. Dejate de sermones y anda a buscar al médico. Trata de que mi madre no se entere de nada. Está bien. Me llevo el vallo. A mí no me tirará tan fácilmente. Gracias, Laura. No debiste molestar. ¡No! ¿Y este? Lo siento. Es un juguete de Pedrito, como siempre hace monigote. Vas a despertarlo. ¿Oís? Ya llora uno. Pedrito, ahijado. Tiene el sueño muy ligero. Anda, sácate la camisa. Pero no, si Raúl fue a buscar al médico. Lo has hecho mal. ¿Qué necesidad tiene ese señor de saber que te han pegado un tiro? Entre nosotros dos, la cosa está bien clara. Le han pegado un tiro. Sí, don Vadillo, no puedo negárselo. Pero esto que quede entre nosotros. Desde luego, yo soy una tumba. Malo es que empiecen los tiros. Hasta ahora las cosas se han ido resolviendo con palabras, con dinero e incluso con peleas. Pero esto de los tiros es una innovación. Tal vez le sirva de escarmiento. Mientras haya una mujer bonita en el contorno, el peligro está latente, mi querido amigo. En fin, aquí tiene usted una camisa y un poncho. ¿Algo más? Sí. Que haga el favor de avisar al doctor para que venga conmigo. Eso ya es más difícil. El doctor Santiago está en el teatro de servicio activo. Hoy ha llegado al pueblo y hace su presentación una compatriota de la señora. Y mía, naturalmente. Doña Isabel no podía faltar. Y como estas cosas suelen producir emociones fuertes, palpitaciones, subida de tensión, ¿comprende? Ante ustedes, la gran estrella española, la magistral intérprete de la canción andaluza, Paloma Reyes.
Gracias, muchas gracias. No sabe qué bien suenan los aplausos cuando se está tan lejos de la tierra de una. Pero yo no me lo merezco. Estoy convencida de que soy muy mala. ¡No! ¡Oh, sí, sí! Ya se darán ustedes cuenta enseguida. Esos aplausos deben de ser para doña Isabel Mendoza, que me han dicho que se encuentra aquí y que fue una gloria para el teatro y un orgullo para España. ¿Nerviosa? Oh, chibule, sé que sofoco. Oh. Ha sido un gesto muy bonito, ¿no cree? Sí, pero yo hace lo menos 50 años que no saludaba en público. Tómese estas pastillitas, le sentarán bien. Ah, es preciosa, ¿verdad? Ah, sí, sí, preciosa, muy bonita. Además, con un ángel. Ojalá que tenga suerte. Un castillito de arena, yo levantadito en la playa, con torre de seis armenas y alrededor la muralla. Cuando con mi moreno fui fabricando mi alcázar, lo llevo el agua, como era solo de arena, lo barrio el viento, lo llevo el agua. Hay castillitos de arena que en el aire levanté, de miel y azucena que el aire dejó caer. Malaya el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa. ¡Qué desastre! Parece que desafina, ¿no? Cariño moreno, que me ofrece, que me ofrece. Perdónenme, pero se me ha olvidado una segunda parte. Pues igual, repite la primera. A mí me gusta, ¿a usted le gusta? ¿A usted le gusta? ¡Es gracioso! ¿Y te quería ver yo? La primera. Deme la entrada, maestro. ¡Deme la salida! Misterios del teatro. El público tiene las reacciones más inesperadas. Yo me voy. ¿Ya? Sí. Yo no sirvo, recién empezado. Imagínese cómo puede terminar. Usted prefiere quedarse, ¿verdad? Tal vez, si no me necesita. No, ahora me encuentro perfectamente. Bueno, a mí el teatro me rejuvenece, ¿eh? Vámonos, María. A propósito, ¿quiere usted hacerme un favor? Desde luego, no faltaba más. Se trata de esta muchacha que acaba de actuar, ¿eh?